A ver, eso es interesante. Y por eso quiero que esa transición sea en el día, no en la oscuridad. La administración anterior me dejó con saldo negativo. Inclusive me decían que me dejaban proyectos y ni siquiera la caja fuerte dejaron al final. Hoy no, es muy diferente porque mi actuación de la transparencia y que en estas manos limpias que no se han manchado, definitivamente lo quiero hacer que la ciudadanía lo conozca. No quedo con deudas en el Banco de Desarrollo. Increíble, sin deudas. Hemos pagado todo lo que se debía. La deuda más grande era del Centro Popular y del Mercado Cerrado, la su remodelación. No hay deudas en estos momentos. Queda con superávit en la cuenta. Me parece que me decía Jimena Alders con unos 4 millones de dólares. Queda con 1.600.000 en el Banco de Desarrollo la devolución del IVA, que están con proyectos ya aprobados y que ojalá lo ejecute, y me ha prometido que sí el alcalde. Por ejemplo, la Plaza Sucre está financiada, los agachaditos del Antonio Clavijo, está financiado también el colegio de aquí de la Plaza Sucre para los cursos de desarrollo social, cursos permanentes de los niños, niñas, y también no he topado un centavo del presupuesto prorrogado, a sabiendas de que podía haberlo hecho hasta el 20%, no lo he hecho para que el nuevo alcalde vaya planificando y cumpla con su oferta de campaña. Así que, y eso conoce Byron y va a ir conociendo no solamente de fuentes del alcalde, sino la documentación respectiva con la que él va a quedar.